Pues allá tenemos al doctor Heriberto Soto Aro, quien es el subdirector de Atención a la Salud, de Servicios de Salud en Baja California Sur. Y lo saludo con mucho gusto. Gracias, doctor, por nuevamente tomarnos la llamada. ¿Cómo estás? Muy bien, Armando. Hola, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte, por supuesto, estar en tu programa y asimismo saludar a todas y a todos los que nos escuchan, Armando. Gracias. Primeramente, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Han bajado los contagios? ¿Cómo vamos en defunciones en general en el estado y en particular en Los Cabos? Sí, mira, Armando, qué bueno que preguntas. Efectivamente, estamos viendo ahorita un impasse en una meseta, como se le conoce, ¿verdad?, desde el punto de vista epidemiológico. Estamos viendo que van bajando tanto el número de contagios, los casos activos, muy bien. Ahorita, al día de hoy, estamos teniendo cifras de 907 casos activos, lo que representa casi la mitad de lo que llegamos a tener en este segunda oleada, ¿no? Por supuesto, esto va ligado con el número de hospitalizados, que también estamos viendo al corte del día de hoy. Se reportan en todo el estado 138 pacientes hospitalizados, de los cuales llegamos a tener más de 220 en esta, desde la segunda quincena de enero y los principios de este propio mes de febrero. Armando, sí, ya completamos 25,000 casos acumulados desde el inicio de la pandemia, desde aquel 21 de marzo del 2020 en el que se registró el primer caso en Los Cabos, y desafortunadamente hemos perdido a 1,185 subcalifornianos, ¿verdad?, que se encontraban en nuestro territorio con esta lamentable enfermedad. Oye, y el tema obligado, ¿cómo vamos en las vacunas? Porque hemos escuchado y visto en las noticias que pues la mayoría de los estados o muchos estados han ya recibido y están distribuyendo la vacuna, que es la AstraZeneca, ¿no? No sí. Sé si ya tengamos la segunda en vía de Pfizer. Cuéntanos cómo está el estatus. Sí, mira, el día 14 de febrero, el día domingo, al mediodía, recibimos esta dotación de vacuna de AstraZeneca, efectivamente, con lo cual iniciaba esta etapa de la estrategia Correcaminos, que es la vacunación a los adultos mayores en Baja California Sur. Derivado de múltiples reuniones y acuerdos con la Coordinación Estatal de Vacunación contra el COVID, le fueron dotados al estado para este inicio de esta campaña 1,860 dosis que fueron destinadas al municipio de Loreto. Así ya venía la instrucción, así viene la indicación, y es en Loreto donde estamos aplicando la vacuna AstraZeneca. Te comento que en la mañana, el reporte de hoy, ya llevábamos desde el día lunes y el martes a más de 500 subcalifornianos adultos mayores, muy bien, vacunados en ese municipio. Ahora, ¿cuándo se esperan las siguientes? Porque pues todos nos quedamos, los de Los Cabos, La Paz, bueno, y todo el resto del estado, como dirían, ¿no? Como el chinito, nomás mirando. Así es, así es, Armando. Bueno, lo que nos comentan, lo que nos están comentando continuamente es que esperemos que esta dotación de vacunas empiece a regularizar y que estemos recibiendo cada semana esta vacuna AstraZeneca para el resto de los municipios. Te comento que, de acuerdo a una planeación, a una estrategia, estamos hablando de poquito menos de 73,000 a 74,000 adultos mayores en el territorio de Baja California Sur, de lo cual pues Loreto es el que tenía la población más pequeña. Tenemos por decir alrededor de 35,000 adultos mayores de 60 años en el municipio de La Paz, cerca de 20,000 en el municipio de Los Cabos, 10,000 en Comondú y alrededor de unos 6,500, 7,000 ahí en Mulegé, para los cuales, bueno, está contemplada esta vacuna AstraZeneca, que se necesitan dos dosis. Muy bien. Te comento también que el día de hoy, hace aproximadamente 30 minutos, recibimos aquí en el hangar de las Fuerzas Armadas la vacunación, la segunda dosis para el personal de salud, aquellos que se vacunaron en dos etapas, del 13 al 16 de enero y del 20 al 24 de enero
aproximadamente un poquito más de 5,800 trabajadores de la salud. El día de hoy ya llegó la segunda dotación de la vacuna Pfizer-BioNTech, con lo cual se completarán el esquema de vacunación para este personal de salud. Ahora, nos habías dicho la última vez que era un 48% aproximadamente que faltaba de... Es correcto. Este universo total que con el que efectivamente nos faltó un 48%, poquito más de 5,000 trabajadores de la salud en todo el estado, pues nosotros seguimos insistiendo porque creemos justo, y ahorita se hablaba de la justicia, de que todo el personal que está haciéndole frente, ya sea en hospitales COVID o fuera, en instalaciones, centros de salud de primer nivel o cualquier otra área relacionada con la salud, pues estamos enfrentando la pandemia. Entonces, consideramos justo que todos deberíamos estar vacunados. Y no se sabe todavía, no hay fechas. No tenemos todavía aún fechas, Armando, para este personal. Y un último asunto. Las personas que ya están vacunadas, porque también hay quienes ya se han ido a vacunar a Estados Unidos, el hecho de que tengas la vacuna te protege, pero continúas, si tienes el virus, ¿lo puedes transmitir? Sí, definitivamente sí, Armando. La vacuna te ayuda a prevenir formas graves, digamos, a que la enfermedad te haga menos daño, pero por supuesto que al estar enfermo, pues aunque estés vacunado, no quiere decir que no transmites, sigues transmitiendo. Y es por eso que aún así, estando vacunado, debemos de seguir con todas las medidas de cuidados, de protección, para nosotros y para los que nos rodean. ¿Sí? Puede ser asintomático incluso estando vacunado. Por supuesto, sin duda. Entonces, puedes transmitir, ahorita platicamos si hay responsabilidad, porque pues, si no usas el cubrebocas y andas de aquí para allá, aún estando vacunado, puedes estar transmitiendo, puedes contagiar, ¿verdad? Por supuesto que sí puedes seguir contagiando aún estando vacunado, por eso insistiremos, Armando, en que las medidas que están establecidas en Baja California Sur, como el uso de cubrebocas, el que nos sigamos lavando las manos, el sanitizarnos las manos con alcohol gel y guardar la sana distancia, pues por supuesto que lo debemos de seguir haciendo. Yendo el silogismo, ¿el presidente López Obrador puede contagiar si adquiere el virus otra vez? Por supuesto, como cualquier otro individuo, ser humano, por supuesto que puede contagiar a las personas que lo rodean, en dado caso de que no se sigan las medidas. Por supuesto que sí. Ahí está, yo no lo dije, lo dice el facultativo. Gracias al doctor Heriberto Soto Haro, quien es el subdirector de Servicios de Salud en Baja California Sur, y estaremos en contacto si nos lo permites. Claro que sí, Armando, un placer, sigámonos cuidando, todavía nos queda mucho por hacer. Saludos.